Buenas, somos curiosos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y eh, ya sabéis, por aquí eh, os dejo las redes sociales, donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Los glúcidos heterósidos. Los glúcidos heterósidos son glúcido más... A glicona, es decir, que forman, por ejemplo, algunos compuestos como es el caso de los proteoglucanos, presentan un contenido de hidratos de carbono del 95% y las células del mamífero pueden sintetizar hasta 40 tipos de proteoglucanos, si bien es verdad que los proteoglucanos son los principales componentes de la matriz extracelular, como digo, en mamíferos actúan como organizadores tisulares e influyen en la activación y adhesión del factor del crecimiento. Su estructura consiste en una o más cadenas de azúcares tipo glucosaminoglucanos unidas covalentemente mediante enlaces de nitrógeno o de oxígeno, es decir, N o glicosídicos o glucosídicos, a proteínas integrales de membrana o proteínas de secreción. La unidad básica, por tanto, es la proteína del núcleo. Bien, los glucosaminoglucanos se unen a una secuencia fija de la proteína núcleo a través de un residuo de serina localizado en la secuencia tetrapeptídica de serina-glicina, un grupo el que sea, y otra glicina. Salvo el queratán sulfato que se une a través de la asparragina, eh, por tanto, único con enlace en el glucosídico. La unión se hace a través de la secuencia glucídica de puente trisacárido de galactosa-galactosa y eh, silosa, excepto en el queratán sulfato que se une directamente a la parraginas sin el puente trisacárido y el ácido hialurónico. Algunos protoglucanos de interés son el Sindecam, proteínas transmembrana. Que se encuentran y que llevan unido de un heparansulfato y en algunos casos un sulfato y los glupicanos que son anclados a la membrana a través de un lípido de membrana, el fosfatidilinositol, normalmente que contienen heparansulfato. sulfato. El ácido hialurónico no se une de forma covalente a las proteínas, por lo que no forma proteoglucanos, sin embargo, por medio de proteínas de enlace, los proteoglucanos se unen indirectamente al ácido hialurónico formando agregados de proteoglucanos y los agregados del agrecán son enormes agrupaciones de muchas proteínas de núcleo unidas a una sola molécula de ácido hialurónico. Así las proteínas núcleo a su vez tienen unidas cadenas de queratansulfato y sulfato y el agrecán proporciona sobre todo la consistencia, resistencia y tensión a la matriz del tejido conjuntivo del cartílago y está altamente hidratado por lo que el proteoglucano de paransulfato más común que está en todas las láminas basales es el perlecano. Por otra parte tenemos son proteínas que están unidas de forma covalente a hidratos de carbono de cadenas de oligosacáridos cortas y mediante enlaces de tipo N o glucosídico, van a conformar la composición de hidratos de carbono que varía entre un 1 y un 70%. Si la unión es de tipo N-glucosídico, los glúcidos se unen principalmente a través de la N-acetilglucosamina al grupo amino de la cadena lateral de un residuo de asparagina, que suele estar formado parte de la secuencia asparagina, un grupo, el que sea, y serina o treonina. Si la unión es de tipo o glucosídico, la porción glucídica se une a través de la n galactosamina y el grupo hidroxilo de la cadena lateral del aminoácido es por serina o trionina las mucinas son glucosa, glucoproteínas presentes en cantidades abundantes en las secreciones salivales que contienen muchos glucanos cortos con enlaces de tipo o-glucosídicos y aumentan la viscosidad de los líquidos en los que están disueltas. también es verdad que tenemos aquí a las lectinas que son proteínas presentes en todos los organismos y que se unen a los glucidos mediante ese reconocimiento específico de una porción oligosacárida de una glucoproteína o un glucolípido de membrana y actúan en procesos de eh, reconocimiento intracelular, señalización y adhesión. Celular. Los glucolípidos, por su parte, ya para acabar, vemos que son muy importantes porque son lípidos que contienen cadenas de oligosacáridos covalentemente unidas y la porción glucídica de ciertos esfingolípidos define así a los grupos sanguíneos humanos, el tipo A, el tipo cero, el tipo B o el tipo AB. Y los ejemplos de glucolípidos, por ejemplo, son los gangliósidos, que son lípidos cuyo grupo de cabeza polar es un oligosacárido complejo que contiene ácido siálico o los lipopolisacáridos que son los componentes principales de la membrana externa de las bacterias gramnegativas como ya vimos en los principios de la microbiología y hasta aquí por hoy amo curiosos espero que hayáis aprendido que os haya resultado entretenido y sobre todo ya sabéis darle el pulgar dar hacia arriba darle a la campana dejaros las dudas la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema eh, Comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y, y nada, pues mmm, simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.